Hola familia de la fe, ¿cómo les va? Qué buen momento tenemos este domingo poder encontrarnos junto a ustedes y quería en primer lugar saludar a todos nuestros hermanos de la fe. Estamos en vivo transmitiendo desde aquí, desde la iglesia en este día y queremos saludar también a todos aquellos que por primera vez nos están viendo por las redes y quizás por YouTube o por Facebook se está sumando a ver un estudio de la palabra de Dios, ¿no? Como todos saben, hemos tratado por varios domingos esta serie nueva titulada Grandes Promesas de Dios, ¿eh? Hoy tenemos una más para compartir con vos y yo quiero invitarte en esta mañana, en este día, a que vos puedas, junto a nosotros, tomar esta promesa para tu vida, hacerla propia y que realmente el Señor pueda bendecir la palabra que va a ser expuesta hoy día. Para eso, quiero invitarte a que podamos buscar nuestras Biblias, allí donde estás, busca la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, y allí vamos a arrancar, porque hoy tenemos que hablar de una promesa interesantísima, que es la siguiente. Es así, dice, no desmayaré. ¿Y por qué no desmayaré? Porque Dios observa siempre. Dios siempre está mirándonos. Dice un Proverbios que el Señor está todo el tiempo mirando a los buenos y a los malos, ¿no? O sea, a Dios no se le escapa nada, Dios no es un Dios distante, Dios es un Dios que está muy cercano y que ve todo lo que nos ocurre aquí en nuestra vida. Dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel, amén, ¿eh? Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Quería en esta mañana, a través de la palabra de Dios, compartir sobre esta promesa que Dios nos deja acá en su palabra, no en su palabra. Han pasado, a modo de introducción, han pasado desde que empezó la cuarentena 180 días, ¿no? Y en estos 180 días han pasado diferentes cosas a todos los argentinos, ¿no? A todos aquellos que vivimos en esta hermosa patria, las cuales han transformado y han cambiado casi todo nuestro estilo de vida. Por ejemplo, hoy cambiamos nuestro, pensábamos hoy, ¿no? Cambiamos nuestra iglesia en un set de grabación, ¿no? En un set de transmisión en vivo. Cuando cada domingo nos reuníamos acá con las familias y disfrutábamos esos tiempos. Hoy ha ocurrido algo distinto, algo diferente. Pero no solamente han ocurrido cosas buenas, porque esto que estamos haciendo, nosotros no somos profesionales, pero lo hacemos desde el mejor lado, desde el corazón, con todas las ganas para que vos que estás del otro lado puedas recibir con la misma calidad que recibías cuando vos venías los domingos a escuchar la palabra, tengas un hermoso tiempo aquí. Ahora, estas cosas que han cambiado, también han cambiado negativamente. Vos sabés que según estaba leyendo, y son datos que los traigo, los leí ayer o antes de ayer, la Facultad de Psicología de acá de la UBA hizo una encuesta, ¿no?, de salud mental, ¿no?, y les preguntó a las personas cuál era su estado de ánimo, ¿no?, y si podía definirlos en una palabra, ¿no? Y me llamó la atención porque a 180 días de la cuarentena que estamos viviendo, las 7 palabras, todas son negativas. Fíjate, hartazgo es la primera, cansancio, angustia, incertidumbre, tristeza, ansiedad y depresión. Quizás cada uno de estos sentimientos, cada una de estas palabras, estaban ya antes de la cuarentena, pero no se habían potenciado tanto como ahora, ¿no? En primer lugar, así está la salud. Hoy estamos llenos de hartazgo, lleno de cansancio, lleno de angustia, incertidumbre, mucha gente con tristeza, ansiedad y depresión. Pero no solamente tenemos un problema de salud mental, sino también en la parte económica, no te voy a contar mucho, pero en la parte económica leía que en los primeros 6 meses, los primeros 3 meses, en realidad, desde que empezó la pandemia hasta ahora, habría o creció o hubo un incremento de pérdida de trabajo. ¿Sabías que en esos primeros 3 meses, casi 4 de la cuarentena,
pasó a haber gente desocupada en un total de 4 millones de personas. ¿Por qué te digo datos, no? Te digo la salud, te digo la economía, te digo la gente que perdió el trabajo, ¿no? Los restaurantes, lugares, comercios, gente que vivía y trabajaba de una manera, de repente su vida cambió. Ahora, solamente quiero contarte esto porque esto no solamente le pasa a aquellos que no conocen a Dios. Estas situaciones también nos ha tocado muy de cerca a nosotros. Hace poquito, un miércoles atrás, que estábamos haciendo un grupo de matrimonios, nos dimos cuenta que 3 de 7 matrimonios que estábamos allí habían tenido COVID, ¿no? O sea, uno puede decir, no, al Hijo de Dios no le toca, al Hijo de Dios no le pasa, al Hijo de Dios no va a tener estos momentos difíciles, pero lamentablemente esto también tocó a nuestra salud. Entonces, ¿y quieren decir de aquellos que han perdido un ser querido, ¿no? Cristianos, hermanos en Cristo, que han perdido a un papá, una mamá, ¿no? Y seguramente todas estas situaciones hacen que estemos, como decía el estudio de la Facultad de Psicología, ¿no? Ya sin esperanza, sin ganas de seguir adelante. Por eso, este mensaje que quiero compartirles hoy, en este día, tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con ese sentimiento y tiene que estar dirigido especialmente a todas aquellas personas que ya no quieren seguir más. O sea, que ya no tengo más ganas, se acabó, no quiero seguir adelante. Bueno, dice Isaías capítulo 43, que va a ser nuestro texto base en este día. Isaías 43, espérenme, yo también lo quiero tener acá en mi palabra. Dice, pero ahora, así dice el Señor, el que te creó Jacob, el que te formó, dice Israel, no temas que... Y dice, perdón, que yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Versículo 2 dice, cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás ni te abrasarán la llama. Versículo 3, porque yo, el Señor, tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador, yo he entregado a Egipto como aprecio por tu rescate, dice, y a Cus y a Seba en tu lugar. Hasta ahí con la lectura en esta mañana. ¿Sabés que esta promesa o este texto nos resalta que si uno camina con Dios, ¿no? Camina con las fuerzas de Dios, creyendo por medio de la fe, no va a desmayar, ¿no? No va a tener ese sentimiento de no querer continuar a pesar de lo que ha vivido o le ha pasado, ¿no? Es interesante para poder entender lo que está ocurriendo en este texto del capítulo 43, tenemos que entender el capítulo 42 exactamente. Tenemos que poner en contexto lo que estaba ocurriendo al pueblo de Israel. Si vos tenés tu Biblia ahí cerca, uno de los títulos que aparece en el capítulo 42 es que Israel no había aprendido, ¿no?, la disciplina. Israel empezó... Ah, yo noté acá varias palabras. Empezó a desobedecer, empezó a ser rebelde, empezó a no confiar en Dios, ¿no? Empezó a tomar sus propias decisiones. Y entonces ocurre situaciones difíciles para este pueblo, porque el Señor tiene que obrar. Entonces manda un juicio, manda un juicio que dice el capítulo 42, si vos tenés la oportunidad de leerlo allí, cuando versículo 18 o 20 aparece allí. Dice que ellos, a tal punto que se habían escondido en cavernas, en cuevas, por la persecución, por los saqueadores que Dios había enviado, ¿no? Entonces, en esa situación de sufrimiento, porque seguramente los líderes, seguramente aquellos que tenían la decisión y que habían tomado una decisión incorrecta, seguramente el pueblo entero empezó a sufrir, ¿no? Y dice... Versículo 18, sordos y oíd, y vosotros ciegos mirás, dice, ¿quién es ciego sino mi siervo? Dice, ¿no? Dice el Señor, ¿no? Porque muchas, dice, versículo 20, que muchas cosas y no advierte que abre los oídos y no oye, dice. Y ahí relato empieza, dice, más este pueblo saqueado y pisoteado, todos ellos están atrapados en cavernas, escondidos en cárceles, son puestos por despojo, dice, no hay quien les libre, ¿no? Esa era la realidad que estaba viviendo el pueblo de Israel.
cuando uno conoce su realidad, ¿no? Cuando uno entiende o identifica lo que está pasando, puede resaltar o resalta la promesa que recién te dije, ¿no? Porque cuando vos entendés el trasfondo, lo que vos estás viviendo, ¿no? Podés comprender de mejor manera lo que Dios te promete, ¿viste? Porque ¿quién de ustedes no ha pasado situaciones difíciles? ¿Quién de ustedes no ha estado en adversidad en estos tiempos? ¿Quién de ustedes ha pensado y le ha agarrado incertidumbre y ha dicho, ¿qué hago? ¿No? ¿Qué voy a vivir? ¿Qué voy a hacer? ¿No? Y quizás no sea por desobediencia, porque muchas veces cosas nos ocurren y no son desobediencias, sino son como los cristianos lo llamamos, son pruebas que el Señor nos permite vivir, ¿no? Entonces, dice allí, versículo 1, fíjate qué interesante, ahora sí dice Jehová el Señor, dice, formador tuyo, oh Israel, no temas porque yo te redimí, ¿no? No temas porque yo te redimí. Lo que vos has vivido, lo que vos estás pasando, lo que te ocurrió, ¿no? Es tremendo, casi imposible de seguir adelante. ¿Cómo vas a salir de acá? Bueno, el Señor tiene que recordarle algo interesantísimo, que es la palabra allí que aparece, dice, yo te redimí, ¿no? Entonces, yo anoté para práctico, para que vos te lo lleves en esta mañana, en este día, que ¿qué nos enseña esta promesa? Bueno, en primer lugar, que el Redentor, yo noté así, nos acompaña, está a nuestro lado. No importa el momento que te toque vivir, no importa la situación que vos estés pasando, recordá que el Señor está acompañándote a tu lado. Esa palabra redención o yo te redimí significa salvar o rescatar o liberar a alguien, ¿no? Por alguien que estaba, dice, hipotecado, ¿no? Y ¿sabes qué? El Señor le está diciendo al pueblo de Israel, ¿ustedes se acuerdan que por 400 años estuvieron sufriendo? Que por 400 años estuvieron esclavizados, ¿no? Que fueron maltratados y de repente, por una obra milagrosa, porque Dios se acordó, ¿no? De su pueblo porque le amaba y le ama, dice, mandó a Moisés y a gente que empezó a trabajar para poder sacar, salvar, ¿no? A este pueblo y sacarlo del sufrimiento, ¿no? Si Dios pudo sacar al pueblo de Israel de ese sufrimiento y darle un bienestar y un pasar mejor, ¿cómo no va a obrar de la misma manera con nosotros? Esta palabra redención se aplica muy bien a toda la obra de Jesucristo, ¿no? Para vos, cristiano, que me estás mirando en este día, Dios hizo algo maravilloso en nuestra vida, porque nosotros éramos como este pueblo de Israel, esclavizados por el pecado, alejados de Dios, sin esperanza, sin posibilidad alguna de poder estar con Dios en algún momento. ¿Por qué? Porque éramos pecadores, porque estábamos lejos de Dios, porque nunca le buscamos, como dice Romanos. Pero Romanos capítulo 3, versículo 24, dice, pero por su gracia, dice, son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Cristo Jesús efectuó esta compra, este salvataje. Él pagó aquello que estaba embargado, aquello que estaba hipotecado. No había forma de salir de esa economía espiritual que teníamos, ¿no? Entonces, fíjate qué interesante esto. Esa palabra redención tiene tres significados y los voy a citar rápidamente, ¿no? Uno significa comprar en el mercado, porque ¿qué hacían? Había esclavos en el mercado. Entonces, Pablo, registrando esa situación, le dice, mirá, hay que comprar en el mercado a los esclavos. Estaban esclavizados. Eso es lo que hizo Jesucristo, nos compró del mercado. El segundo significado es exagorazo, que significa sacar para no volver a estar en el mismo lugar. O sea, Dios te sacó de la esclavitud, del pecado, te liberó de la potestad de la muerte para no volver más a ese lugar, ¿no? Y en tercer lugar, hay una palabra que es interesante, que es la palabra lutro, que significa soltar y poner en libertad. Y Jesucristo dijo, ¿no? La verdad terrible, si Cristo os libertare, seréis verdaderamente libres. Eso es lo que hace Jesucristo en la obra de salvación. Para vos que me escuchás por primera vez, Dios quiere liberarte, Dios quiere soltarte de la esclavitud, del pecado, quiere salvarte. Pero para vos que sos cristiano, quiere decir, mirá, yo te liberé de lo imposible, lo más difícil. Entonces, si vos estás pasando por un problema económico, si estás por un problema de salud, si estás pasando por una pérdida de un ser querido,
Dios te va a acompañar como te acompañó en el primer momento. En segundo lugar, quiero leer versículo 2 de Isaías capítulo 43. Cuando pases por las aguas, dice, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. Quiero decirte, en segundo lugar, que no solamente el Redentor te acompaña, sino que el Redentor va a estar con nosotros en medio de las aguas. Ya según el Salmo 23, esto es interesantísimo, según el Salmo 23, que dice, aún así voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado, tu vara de pastor me reconfortará. Si ya era difícil caminar por caminos tenebrosos, ahora el profeta o Isaías o el pueblo de Israel se está enfrentando no solamente a un caminar tenebroso, sino a una inundación, a una inundación. Y es interesante porque las aguas en este contexto simbolizan las pruebas. Las aguas en este contexto simbolizan las pruebas, los momentos difíciles, las situaciones adversas, aquellas situaciones de pérdida de algún ser querido, ¿no? Que en ese sentido las aguas representan las pruebas, lo dijo bien claro porque quizás uno puede entender otra cosa. Acá significa eso. Entonces, él se enfrenta a una inundación. Esa inundación, ¿qué hace? Sube rápido. Cuando estamos en estas situaciones, el agua empieza a subir y es muy difícil poder saber qué hacer, ¿no? Ahora, fíjate que empieza a ser demasiado profundo, ¿no? Y uno dice, me hundo, no salgo más. Por eso hablamos del desmayo. ¿Se acuerdan que desmayar es un proceso donde la persona comienza a resbalar, comienza a hundirse, comienza a abandonar y pierde la batalla, ¿no? Entonces, dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 2, versículo 1, versículo 2, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, dice Santiago 1, 2. ¿Sabes qué? Las pruebas pueden ser diversas. Mis pruebas no son las mismas pruebas que pasás vos en esta mañana o en este día, ¿no? O que puedes pasar. Son totalmente distintas. Para algunos, esas pruebas pueden estar en diferente situación o en tiempos, ¿no? Entonces, me gustaría en este día hacer un trabajo con vos, que estás allí a través del celular, a través de la compu, a través de conectarte con nosotros, que quiero hacerte tres preguntas que me las hice yo en este día para poder entender y poder identificar cuál es la prueba que yo estoy pasando en este día. Bueno, en primer lugar te preguntaría, ¿cuál es tu prueba que te toca pasar hoy? ¿Cuál es tu prueba que te toca pasar hoy? Si podés definirla en una palabra, ahí donde estás, pensala, decí, esto es lo que me toca pasar hoy. En segundo lugar, ¿en qué grado de profundidad estás en esta prueba hoy? Es interesante esta consulta, porque quizás tu prueba arrancó hoy, o arrancó ayer, o arrancó hace 6 meses, o a 2 años, y vos constantemente decís, bueno, hoy estoy con el agua en los tobillos, estoy con el agua en la cintura, estoy con el agua en el hombro, o el agua ya me está tapando, ¿no? Entonces, es interesante poder identificar en qué grado de profundidad estás hoy, ¿no? Y fíjate la tercera pregunta que yo anoté, ¿cuánto tiempo llevas ahí, ¿no? Hay gente, hermanos, familias, que muchas veces no solamente las pruebas son de un día, 2 días, 5 días, 6 meses, quizás esta prueba le puede llevar años. Y no importa, pensaba yo, ¿no? ¿Cuál es la prueba? No importa cuál es la profundidad o el estado que vos puedas estar o el tiempo. Porque lo importante de esto es que Dios está con vos. Dios dice, yo estaré contigo. Dice, y si por los ríos, dice, no te anegarán. O sea, que puede ser que los ríos sean muy profundos, que las pruebas sean muy, muy profundas, pero no serán demasiados para nuestro Señor. Amén. Ahora, recordá que Dios promete que va a estar con vos y conmigo en 3 lugares. En primer lugar, va a estar en las aguas. En segundo lugar, va a estar en los ríos. Pero en tercer lugar, aparece aquí la palabra fuego, ¿no? Dice, cuando pases por el fuego,
no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Pensaba, wow, ya pasé por las aguas, ya pasé por los ríos, ahora me toca el fuego, ¿no? Cuando pensaba en el fuego, me recordaba algo que puede ser mayor, ¿no? Una prueba o un momento que puede ser distinto al que he vivido, ¿no? Porque uno cuando piensa en fuego, piensa ya algo, ya no se puede escapar, esto ya me estoy quemando ya, ¿viste? Ya arde mucho el fuego, ¿no? Bueno, el Señor nos dice en su palabra que hay que atravesar esos momentos, no importa si es agua, río o fuego, lo importante es que uno tiene que atravesarlos, porque cuando lo atravesamos, allí está Él, ¿eh? Él está allí. Nosotros, como seres humanos, tenemos la tendencia a huir. Cuando vemos fuego, huimos. Cuando vemos problemas, salimos. ¿Viste? Pero el Señor trabaja de otra manera en nuestros corazones. Él nos anima y nos dice que cuando pasemos por ahí, cuando estemos en ese lugar, Él está allí, ¿no? Entonces, quiero recordarte en este día que el Salvador nos acompaña en primer lugar. En segundo lugar, que el Salvador está con nosotros en medio de las pruebas, ¿no? O las aguas. Pero en tercer lugar, que el Señor está con nosotros en medio del fuego, ¿no? Preguntaría en esta mañana también para reflexionar, ¿no? Porque hablamos de cuáles eran tus pruebas. Bueno, te preguntaría en esta mañana, ¿cuál es tu mayor prueba? ¿Cuál es tu mayor prueba en este día? ¿De qué intensidad es ese fuego que te toca atravesar? ¿No? Yo recién te lo conté, ante el fuego huimos, nos escapamos, ¿no? Pero Dios dice que vos tenés que pasarlo, porque allí Él te bendice, ¿no? Y hay una historia interesante, y con esto tengo que ir cerrando. En Daniel capítulo 3, versículo 18, 19, y lo vamos a leer un cachito ahora, todos conocen la historia. Él describe, en Daniel capítulo 3, describe la fidelidad de tres jóvenes hebreos que al verse obligados a adorar a una imagen, ¿no? Que dice el versículo 18 de Daniel 3, pero aún si nuestro Dios no lo hace así, sepa usted que no honraremos a sus dioses, no adoraremos a su estatua, ¿no? Viéndose obligados a adorar a una imagen, ellos deciden no hacerlo, por eso son fieles. Ante esta negativa, hasta ante esta desobediencia de Sadrach, Mesach y Abednego, el rey Nabucodonosor se puso furioso, dice la palabra de Dios, cambió su actitud, ¿no?, hacia ellos, ya no los miró con la misma cara que solamente los miraba antes, sino que dijo, bueno, a mí yo voy a salir con la mía, yo lo voy a hacer. Entonces dice que manda calentar el horno de fuego 7 veces, ¿eh? Léelo ahí, capítulo 3, versículo 19. Entonces dice la palabra de Dios que él hizo calentar el fuego de tal manera, y versículo 23 dice que estos hermanos, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados sus pies y manos dentro del horno de llamas. Y en ese momento, dice versículo 24, parece que pasó un rato, no sabe si estaba durmiendo, no sé qué estaba haciendo en la Reina Valera, dice. Se me cruzaron porque tengo una versión NBI ahí y acá tengo una versión en RBA. Dice que él se apesadumbró, se levantó, se espantó y se levantó y fue a ver qué pasaba, ¿no? Y dice que allí él ve a tres jóvenes que estaban intactos, pero que había uno más. Y que ese que estaba allí era como un hijo de hombre, ¿no? Todos conocen la historia. La historia termina, los aman afuera, salen sin olor a humo. Imagínate, nosotros hacemos un asado y nos llenamos de humo. No, dice que estos jóvenes salieron sin daño y sin olor en sus ropas. ¿Qué quiero remarcar con esta ilustración? Bueno, que en medio del fuego, en medio de la intensidad del calor, ¿no?, nunca, pero nunca, escúchame, va a ser suficiente para que toque tu vida, ¿no? No te vas a quemar y no vas a arder. Vas a estar capaz un poco con calor, pero esas llamas no te van a tocar. Entonces, ya cerrando, quiero alentarte y animarte a vos que quizás nos ves por primera vez, y ese Dios que te compartimos de que salva,
hoy quiere salvarte a vos también en este día, ¿no? Él entregó su vida por vos y por mí en una cruz, derramó su sangre, ¿no? Por amor a vos y a mí, que estábamos esclavos, como te dije al principio, ¿no? ¿Y sabés por qué lo hizo? ¿Por qué Él sigue salvando a la gente? Bueno, porque Dios es un Dios de amor, en primer lugar, y porque Él ve todo. ¿Te acordás que dije que Dios observa todo y no se le escapa nada? Bueno, dice versículo 4 de Isaías, porque a mis ojos fuiste de gran estima, ¿no? Dios tiene un amor tremendo para con vos y para con nosotros, y quiere salvarte, ¿eh? Él quiere salvarte del castigo del infierno, que es un lugar de castigo, que hay fuego. Ahí, los que no conocen a Cristo, los que no le han conocido como Salvador, pasarán la eternidad en un lago de fuego, dice. Dios quiere sacarte y quiere que vivas con Él por la eternidad. Entonces, te animo en esta mañana, si ha sido de bendición la palabra, si has salido animado, bueno, que la puedas compartir, que te animes a hablar de este Salvador a otros, porque Él quiere seguir salvando las personas. Entonces, me gustaría, ya cerrando, tener una palabra de oración con vos y animarte a que, si estás pasando una situación así, de adversidad, de fuego, de agua, de ríos, que te están sobrepasando, las puedas dejar en la mano del Señor. Y el Señor te va a dar esa tranquilidad, esa paz, porque su presencia está garantizada y porque su visión o su vista está sobre vos y sobre mí, ¿no? Entonces, vamos a orar en este día. ¿Qué les parece? Amado Dios, te damos gracias por este día que podemos abrir tu palabra. Gracias, Señor, porque cuando atravesamos ríos, aguas, fuego, tú estás en medio de nosotros. Gracias, Señor, porque tú nos acompañas. Tú estás al lado nuestro y tú quieres salvarnos de estas situaciones, Señor. Confiamos en tus promesas. Confiamos en que eres un Dios fiel, un Dios poderoso que cumple lo que dice. Y también en esta mañana, en este día, oramos por aquellos que no conocen a Cristo. Señor, te pedimos para que puedas, en donde estés, en ese lugar, decirle, Señor, entiendo que soy un esclavo del pecado, que estoy lejos. Entiendo que Cristo murió por mí. No quiero pasar la eternidad en el lago de fuego. Perdona mis pecados, salva mi vida, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios bendiga su palabra en este día.